Hola, soy la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy vamos a tejer estas mariposas. ¿Ve qué lindas son? Hermosas. Nada más falta echar algo, colocar algo acá para que se pongan duritas. Y este es un hilo número 8. Y estas son un hilo número 3. Y esta que vamos a tejer, vamos a tejerla en hilo 2. Este es un hilo 2. Aguja número 3. Formamos nuestro nudo deslizado. Así. Comenzamos formando un anillo mágico, tejiendo 6 cadenetas. Y 6. Luego nos ingresamos a la primer cadeneta así, ingresamos, tomamos hilo y deslizamos. Un punto deslizado. Y luego aquí, en este, esto es un anillo, formamos un anillo con esas cadenetas. En este anillo ingresamos así, en el anillo así, buscando el centro, ¿verdad? Buscando aquí, ajá. Así, tomamos hilo, ¿ven? Y comenzamos a tejer 8 grupos, sí, 8 grupos, así, de 3 varetas. Esta es una primer vareta del primer grupo. Engancho, marco en la cadeneta número 3. Y tomo hilo e ingreso al anillo así y voy a tejer la segunda vareta. Tomo hilo e ingreso nuevamente al anillo y tejo la tercera vareta, 3 varetas. Luego tejo una cadeneta de separación, tomo hilo e ingreso al mismo anillo a tejer 3 varetas más. Por eso le digo que son 8 grupos así de 3 varetas, tal como las estoy tejiendo. ¿Ven? 3 varetas, una cadeneta, 3 varetas. Así por 8. Nos vemos al final. Una cadeneta de separación y otro grupo de 3 varetas. Y así 8 grupos separados de una cadeneta, repito. Aquí tengo el grupo número 8. Tejo una cadeneta de separación. Una cadeneta de separación, ingreso en la tercer cadeneta así de mi primer vareta, tomo hilo y deslizo. Y ahora ya vamos a hacerla siempre en 3 colores. Aquí tejemos una cadeneta, corto el hilo y halo. Eso quedó anudado. Fuimos ocultando este hilo y lo corto aquí al ras. Ahora vamos para la hilera 2. Esta era la hilera 1. Formamos nuestro nudo deslizado en nuestro siguiente color. Deben ser todos los hilos que estamos usando el mismo calibre. Tengo mi nudo deslizado, tomo mi primera hilera y busco el espacio de las cadenetas. Entonces tomo así, ingreso aquí en este primer espacio de la cadeneta. E ingreso allí, en el espacio de la cadeneta. Y aquí vamos a tejer la primera vareta. 1, 2 y 3 cadenetas. Esa es la primera vareta. Marco la tercera. Y en esta segunda hilera vamos a tejer en los espacios de las cadenetas 3 varetas. Una cadeneta de separación y 3 varetas en el mismo espacio. Así. Tres varetas. Una cadeneta de separación. Tomo hilo y 3 varetas más. ¿Ven? Y luego
tomo la azada y voy inmediatamente al siguiente espacio de cadeneta. Aquí, ¿ven? Y aquí, ahí es donde estamos tejiendo. Y allí en ese espacio vuelvo a tejer así. Directo pasé tres varetas. Una cadeneta y tres varetas más en el mismo espacio. Y así en cada espacio de cadeneta. O sea, el mismo tres grupos. Ocho grupos, perdón. Ajá. De tres varetas, una cadeneta y tres varetas más, como vieron aquí. En cada espacio de la cadeneta pasan, toman hilo, tejieron este, toman hilo y van directo al siguiente espacio. Y así nos vemos al final. Y así terminé mi grupo número 8. Son 8 grupos. Todas las hileras tienen 8 grupos de varetas de diferentes formas. Entonces, tejí mi último grupo. Siempre revisen 3, una cadeneta 3. Y voy directo a donde está el marcador. Retiro el marcador, ingreso. Tomo hilo y deslizo. Lista nuestra hilera 2. Como la estoy tejiendo de dos colores, tejo mi cadeneta, corto el hilo y halo. Eso quedó anudado. ¿Ven? Ahora vamos con el hilo número 3. Tres colores, tres hilos. Formo mi nudo deslizado. Así. Lo preparo y vamos para la hilera 3. Yo siempre comienzo en el mismo sentido, pues. Siempre por allí. Por donde empecé, así voy, en cada hilera. Pero entonces aquí vamos a tejer dos grupos. Ingresamos en donde está la cadeneta, aquí. Allí ingresamos, así. Cada grupo tiene una cadeneta de separación. Allí ingresamos. Así. A tejer por dos grupos, este uno y aquí otro. Vamos a tejer 5 varetas, un pick-up y 5 varetas más. Así. Esta es nuestra primer vareta. Marcador en la tercera. Tomo hilo y voy a tejer 5 varetas. 2. Y 5. Varetas. Un picot. Subo. 1, 2, 3 cadenetas. Este es el picot. Me regreso a la base de la vareta donde terminó la vareta y ingreso así, tomo hilo y deslizo. Ese es el picot. Tomo hilo e ingreso nuevamente al mismo espacio a tejer 5 varetas más. Y 5 varetas más. Esto, repetirlo aquí. Pero cuando terminamos este grupo que lo terminamos, nos enganchamos en el siguiente espacio inmediato que está entre grupo y grupo de la hilera anterior. Ingresamos así y allí tejemos medio punto. Tomamos hilo. Desde allí pasamos al siguiente grupo que tiene la cadeneta en el centro. Y vamos a repetir esto aquí. Aquí vamos a tejer 5 varetas, un picot, 5 varetas. Igual que aquí, nos vemos al final de terminar de repetir esto, aquí. Y aquí terminé mi otro grupo, que es repetir este aquí. ¿Ves? Luego inmediatamente nos enganchamos en el siguiente espacio, así, con medio punto. Este es una parte de la mariposa que lo vamos a repetir aquí atrás, pero en estos dos viene distinto. Desde aquí tomamos la azada y vamos al espacio donde está la cadenita y allí vamos a tejer
11 varetas, corrido. 11 varetas. No hay espacio para pick-up. 11 varetas. Y 11 varetas. ¿Ves? Corrido, no como estas dos. No. Juntas todas en el mismo espacio. Luego vamos inmediatamente al siguiente espacio. Así. Ingresamos. Y tejemos medio punto. Y luego tomo hilo inmediatamente. Y aquí voy a repetir esto. 11 varetas aquí. En este espacio de la cadenita. 11 varetas. 11. 11 varetas. Y luego vamos al siguiente espacio así a tejer medio punto. Va a enganchar eso. ¿Ven? Entonces tenemos 2 con pick-up, 2 sin pick-up y 11. Y ahora vamos a repetir estas dos. Aquí y aquí. Tomo hilo. Voy al espacio de la cadeneta a tejer 5 varetas, un picó y 5 varetas más. 5 varetas, un picó de 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Regreso allí a donde terminé la vareta. Ingreso así. Tomo hilo. Y deslizo. Y esto es un pick-up. Tomo lazada y al mismo espacio, voy al mismo espacio a tejer 5 varetas más. Y 5. ¿Ven? Tomo hilo y aquí en este siguiente espacio de cadeneta voy a repetir esto. 5 varetas, un pick-up, 5 varetas. Aquí. Nos vemos aquí cuando termine. ¿Ven? Ya terminé de tejer un grupo igual que este aquí. Y luego voy directo al siguiente espacio. Ingreso así y tejo medio punto. Y ahora en estos dos espacios vamos a repetir estas dos, que son 11 varetas juntas en el mismo espacio. Tomo hilo, voy al espacio de la cadeneta a tejer allí. Perdón que me muevo. 11 varetas juntas en el mismo espacio. Vareta número 11. Voy al siguiente espacio. Y tejo medio punto. Hilo. Y tomo lazada. Y voy a tejer en el siguiente espacio del grupo siguiente. Donde, en el espacio de la cadeneta. 11 varetas más. Vareta número 11. Y entonces terminamos los grupos. ¿Ve? Que son 2 con pick-up, 2 sin pick-up y son 11. 2 con pick-up, 2 sin pick-up y son 11. Estos grupos son de 11, donde no hay pick-up. Y luego aquí hay un truco para cerrar todo aquí en el mismo punto. Este y este que estoy terminando. Entro aquí, esta que donde estaba la mariposa, perdón, el inicio, ingreso así, tomo hilo y deslizo a formar ese medio punto. Y quedó fijada esta de 11 que terminé y este inicio que estaba allí esperándome, donde están las 3 cadenetas de la primera vareta de este grupo. Y ya terminé mi última hilera de mi mariposa. Allí dejo esta cadeneta, corto el hilo y deslizo así y eso quedó anudado. Y ya tenemos lista la mariposa, que estas dos partes que están con picot, uno las coloca así y esta es la parte que va atrás en la mariposa. ¿Ven? Tal cual. Aquí están los dos, 4 y 4, así, que son 8. Todos los grupos son de 8. Ahora vamos a tejer una cadeneta aproximadamente de 10 cadenetas, dependiendo del hilo, para rodear esto. Primero, ustedes marcan, para que no se confundan, su lado derecho. Este, lo marcan así, para que no se confundan. Y ahora nos toca, para hacer ese procedimiento con la cadeneta, ocultar todos estos hilos.
todos en su correspondiente color. El hilo lo llevamos por su color correspondiente. Así. Ya está. Como él está anudado, cuando lo ocultamos allí, ahora aquí, vamos a cortar al ras. Y de esa forma vamos a ocultar cada hilo. Y aquí tejí 34 cadenitas. Todo depende del tamaño de su hilo. Todas las cadenitas no van a ser iguales. El procedimiento es así. Ustedes colocan su punta aquí. Y con esta cadeneta, así la colocan. Y con esta cadeneta dan dos vueltas. Una y... ajá. ¿Ven? Y dos. Entonces sobra todo esto. Entonces tenemos que quitar todas estas cadenetas. Ese es el procedimiento. Coloco mi cadeneta, mi primer cadeneta aquí. Y voy. Una. Y se encoge un poco así la mariposa. Eso está bien. Y subo nuevamente. ¿Ven? Todavía quito un poco más. Es así. Todo depende del grueso de su hilo. Y entonces aquí terminé mi última cadeneta que voy a enganchar con esta primera. Así. Ven, tomo hilo y allí tejo este medio punto. Y una cadenetica para asegurar y corto el hilo. Ya está. Listo. Y ahora vamos a maquillar nuestra mariposa espectacular, bella. Aquí está. Ahora cortamos el hilo, las antenas de la mariposa al largo deseado. Y luego le tenemos que colocar pega escolar acá para que ellas queden duritas. ¿Ven que me quedó linda? ¡Qué bella está! Entonces, eso es todo. Le colocan su goma escolar, su pega escolar para que les quede durita, así en una diadema, así en un gorro. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.